Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, de nuevo con Puerto Bárbaro, aquí en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen, donde sigue mucha actividad durante todo el verano y mucho calor, como es propio del mes de agosto, no puede ser de otra manera. Y justo enfrente de mí está Aquatime, que es una de las miles de ofertas que yo digo todos los días que hay en este puerto, que aparte de que está súper céntrico, uno de los cuatro que tenemos, ofrece a lo largo de todo este paseo al lado de los barcos, pues muchas cosas, y entre ellas Aquatime. Y para eso Antonia está con nosotros, para contarnos todo lo que ofrece, no solo aquí, lo sé, también en Puente Romano y durante muchísimos años, yo diría que los más antiguos, aunque luego también nos hablará de otras cosas que ella hace artísticas. Antonia, buenas tardes. Bárbara, buenas tardes, encantada de volver a verte siempre. Yo también, ¿has visto? Una alegría. Además, está guapísima. Tú estás trabajando, pero con tu sombrero, tu pareo, y bueno, sé que ahora en verano no das abasto. La verdad que tenemos suerte de vivir en un sitio como Marbella, fundamentalmente, porque el turismo no nos falta. Y precisamente una de las estrellas del turismo son los deportes acuáticos. Y entonces que hemos comentado ya varias veces que Aquatime es la pionera en Marbella en servicios y sobre todo en modalidades distintas de oferta náutica, ¿no? O sea, lo que quieras lo tenemos. Y dentro de lo que quiero, de lo que quieran, de lo que ofrecéis, ¿qué hay? A ver, el buque insignia es el barco del paracaídas, que es el único que existe en Marbella. Bueno, creo que ahora hay otro en Puerto Banús, pero bueno, nosotros fuimos los pioneros de poner un barco con paracaídas, que la verdad que es una experiencia muy bonita, es una experiencia que todo el mundo la debería hacer alguna vez, porque muchas personas vienen con el miedo del vértigo, o el miedo de las alturas, o con muchas cosas, y no, es una experiencia que es a la vez de divertida, es que tienen las posibilidades de ver Marbella desde el cielo, o sea, porque subimos a 80 o 90 metros de altura, con lo cual en un día tan fantástico como hoy, pues ver Marbella vista de pájaro, la montaña, nuestras playas, nuestra costa, los paisajes, nuestro monte, bueno, es que es fantástico. Y luego paracaídas, motos de agua también. Tenemos charter, barcos de charter para hacer paseos, tenemos tres barcos de distintos tamaños, distintas eslora para más o menos capacidad de gente también. Luego tenemos en la playa de Puente Romano Marbella Club hidropedales, que eso, bueno, también para los niños con toboganes, pues es muy divertido. Y aparte de, tenemos kayak. Tenemos luego lo que nosotros llamamos los cacharritos. Que es como la feria, como ¿no? La feria, sí, porque son actividades para toda la familia, que bueno, que puede montar todo el mundo, ya dependiendo de la adrenalina de cada uno, pues puede ir más deprisa, más despacio. Y son sofás, bananas, slider, que es como un hinchable que vas boca abajo, eso ya para gente más atrevida. Desde luego. En fin, pues una cantidad de modalidades de estas. Y luego hemos incorporado hace 2 años algo muy bueno que se llama e-foil. El foil es como una tabla de surf, pero automática. Tú vas con un mando, entonces la quilla se eleva y puedes ir dirigiéndote tú por la costa, como surfeando automáticamente, y está fantástico. ¿Pero tiene dónde agarrarte? No. Ah, ¿no te agarras? Ah, madre mía. A ver. Descartado para mí. No, hay que probarlo. Pues tienes que mantener el equilibrio. No, podemos ir yo no lo he probado todavía, ¿ah? En casa de herrero, cuchillo de palo, porque, bueno, principalmente yo estoy en la oficina atendiendo a emails, reservas, teléfonos, etcétera, pero tengo, es mi asignatura pendiente, el día que vaya voy contigo. Ah, pues sí, también se pueden ir dos. O no, cada no, hora pero, una. Pero podemos ir sentadas o de rodillas, sí. Entonces, bueno, para empezar no está mal. Y también hemos introducido este año los paddle automáticos, es decir, que también van por el paddle surf normal, que es con remo normalmente, los hemos introducido también con un pequeño motor, que también, bueno, pues ir haciendo surf, entre comillas, en el agua, o sea que... Ese tampoco lleva manillar para agarrarte. Tampoco. Si me quiero agarrar a algún manillar, sitio. Las motos. Me encantan, y yo creo que aunque tú digas que el paracaídas y parasailing es la estrella, yo creo que las motos, porque te vas a cualquier playa y ves chuc, 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 todo el rato pasando motos. Las motos son muy divertidas también. Sí. Lo cierto es que hay que tener muchísimo cuidado porque de unos años a esta parte hay muchísimas motos privadas
que bueno, que se saltan entre comillas un poco por lo que son las normas de navegación, pues pasan por los circuitos a gran velocidad o se acercan demasiado a la costa perjudicando a los bañistas, pero bueno, nos meten a todos en el mismo saco y no, o sea, nosotros tenemos monitores perfectamente cualificados para vigilar en todo momento la seguridad de los clientes, o sea que no hay ningún tipo de problema y la pueden llevar los niños siempre acompañados de un adulto hasta cualquier edad, vamos, no hay problema. Supongo que todas esas actividades cuando más se utilizan son en verano, ¿no? Sí, en verano. En verano, como todos en Marbella los que nos dedicamos al turismo, que es el 90% de la población, incluida tú, estamos overbooking. Bueno, ahora he visto, estaba viendo de aquí, que está vuestro stand ahí enfrente, que es que había cola. No sé para qué, para montarse en dónde, pero había cola. De familias enteras y, por lo que he visto, habían de ser turistas, por el aspecto. Sí, el 100% ahora mismo en verano son turistas, nacionales e internacionales. O sea, tenemos un abanico de turismo aquí en Marbella internacional, de muchísimas nacionalidades, y normalmente, bueno, tenemos gente trilingüe y gente que habla 4 y 5 idiomas, por supuesto, para que el cliente, sobre todo, esté como mejor atendido, que no se sienta como desplazado por no hablar el idioma. Bueno, intentamos renovarnos cada año y según lo que el mercado va exigiendo, ¿no? Entonces, la verdad que tal como se ha puesto el puerto deportivo, que está estupendamente ahora, esta oferta de todos los deportes náuticos ayuda mucho a que venga gente. Sí, la verdad es que el puerto, como ves, está precioso, súper bien cuidado, limpio, pues gracias a Dios, porque está, la verdad, muy bonito, muy cuidado, y tenemos la suerte nosotros de tener aquí un stand y los barcos. Entonces, con lo cual, cualquier persona que pase por las terrazas simplemente con asomarse puede ver la oferta gastronómica, turística y de actividades acuáticas que hay en el puerto, ¿no? Y también es muy agradable pasearse, pues, y ver los barcos, aunque no son como los de Puerto Banús, porque este es un puerto más recogidito, como más chiquitito, pero tiene un encanto. A mí particularmente es el de la Bajadilla, también me gusta. Sí, pero hombre, este tiene otra serie de ofertas, sí, de restaurantes, de bares y tal, que la Bajadilla los tienen un poquito más retraídos fuera. Pero bueno, aquí es de más de pescadores, que tiene su encanto, y este es de turismo a nivel más, más familiar. Sí. Pues aquí tiene mucha gente atraque todo el año, claro, sobre todo de Marbella, y bueno, pues salen normalmente a dar sus paseos también, o sea, es el puerto es muy familiar. La verdad que aquí sí, nos conocemos mucho todos y la verdad que estamos encantados de estar Antonia, aquí. Antonia, y cuando tú estás libre o tienes algún hueco, ¿te gusta disfrutar también de la playa, los chiringuitos, el agua, los deportes náuticos o no? Sí, la verdad que yo soy una enamorada del mar. Llevo 30 años trabajando en Aquatime. He estado de encargada 25 años en Puente Romano y la verdad que es una maravilla. ¿Lleva tu hijo ahora? Mi hijo, sí, mi hijo está ahí de encargada ahora y el padre está aquí. O sea, es un negocio familiar, pero que gracias a Dios pues ha ido creciendo poco a poco, nos hemos ido actualizando y gracias a Dios que va creciendo un poquito cada año, intentamos dar lo mejor de nosotros, y a mí lo que me gusta en realidad es bucear. Sí, me gusta mucho nadar en el mar. A ver, lo bueno del puerto, pues que te refugias mucho de los temporales, en la playa estás más expuesto, pero lo bueno de trabajar en la playa, que a lo mejor un día de septiembre estás tranquilo, te puedes dar un baño, coger un pádel, nadar. Aquí no, aquí en el puerto no tenemos posibilidades de hacer eso, pero también tiene su encanto estar aquí. Y sí, me gusta mucho. Ayer precisamente me escapé por primera vez y me fui a última hora a Puente Romano en la Zodiac y me di un bañito con el calor que hace, digo, hoy no aguanto, está ir a casa, está y verano, me di un bañito, ¿no? Y pude darme una vueltecita en moto y ya sueltas tensiones y te vas maravillosamente a casa. O sea, pues sí, porque el agua te quita todas las tensiones, relaja, te da energía positiva. Sí. Y bueno, sé que cuando tienes tiempo libre, aparte ya de darte un bañito en alta mar o bucear un poquito, haces también bisutería, como sí, la cadenita que llevas con la caracolita. Estas caracolitas las coges tú misma. Las cojo yo, son de Puente Romano,
Entonces, bueno, pues me encanta coger caracolas. ¿Pero las coges buceando? Las cojo buceando, sí, sí. Depende, porque, bueno, por el cambio climático, hace 20 años, digamos, el fondo marino del mar, de la orilla, era completamente diferente al de ahora, ¿no? Daba otro color al mar por las caracolas que había y tal. Yo no suelo hacer saqueo, es decir, yo cojo caracolitas, no voy a saco ni me llevo nada, pero claro, durante todos los años pues tengo unas poquitas en mi casa de varios tamaños. Lo que sí es cierto es que ya apenas existen. Hay unas que se llaman las orejitas, que bueno, ahora no tengo ninguna aquí, pero ya en otro programa te las enseñaré, que esas las encontrabas andando por la orilla y eso prácticamente ha desaparecido, que es una pena. También igual que las coquinas, que sacabas de la orilla con la mano, es verdad. Pues desgraciadamente no existe. Y sí, pues me gusta hacer luego en invierno cositas así, como por ejemplo este collarcito con caracolitas, pues hago pendientes también de caracolas, aparte de otras muchísimas más cosas de diseño, de confección, de complementos de actualidad, también de flamenco, flecos, o sea, en fin. Eso para otro programa, Bárbara. ¿Y todo eso cómo lo vendes? Pues lo vendo, mira, a través del tú a tú y luego en mi página de Instagram. Hombre, el tú a tú funciona bien siempre en todo. Que tengo una tarjeta, ¿la puedo enseñar? Sí, enséñala. Ya que estás, ya que has venido. Ya que he venido. Pero si es una chiquitita no se verá, mejor no, que lo digas. Se llama Aquatime Marbella. Ah, se llama también Aquatime. No, perdona, A Tu Manera Shop. A Tu Manera Shop. Ahora ves, no la encuentro en casa. Bueno, no importa, lo decimos. A Tu Manera Shop. ¿Y lo pueden mirar en las redes o qué? A Tu Manera Shop. Ah, vale. Bueno, me la quedo. Es Instagram, A Tu Manera Shop. Y bueno, ahí pueden encontrar pues una variedad de complementos y lo que intento siempre que sea algo único, diferente, exclusivo. Yo pienso, cuando hago algo, que me lo pondría yo. O sea, cómo me gustaría a mí, y en base a eso hay muchas personas que me dicen, oye, pues me gusta esto, pero házmelo un poquito más largo, corto, ponme, añádeme, quítame, y bueno, ahora también está haciendo cosas de ganchillo para el verano, muy monas, así, pero ahora Aquatime me ocupa todo el tiempo y luego en invierno pues me encanta, tengo un tallercito en mi casa también, y bueno, vendo también a escuelas de baile de Marbella, a lo mejor les hago los complementos para la feria. Bueno, de todo un poco, abarco. O sea, cuando tú, según va cambiando la temporada, vas cambiando los modelos, por ejemplo, en octubre o septiembre, harás ya para la Feria de San Pedro. Sí, para San Pedro ya estoy preparando cositas y bueno, ya se pondrán en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y sí, ya es que me gusta innovar. Y luego pues me gusta la creatividad sobre todo, ¿no? Porque me gusta pasar mi tiempo, aparte de dedicármelo a mí o ir al gimnasio o hacer cualquier actividad. Luego mis momentos me gusta estar entretenida, pero porque es un hobby también, ¿no? Es un hobby, no vivo de eso, bueno, no, pero sí que hacerlo. Es un hobby y me encanta. La verdad, bueno, la verdad que, sí. Es que es un hobby bonito, pero hay que tener, yo creo, yo no podría, mucha paciencia, sí. Aparte de ser manitas, ¿no? Paciencia lo que más. Manitas, bueno, si te pones, pues al final lo consigues. Pero paciencia, porque tú a lo mejor tienes una idea en la cabeza y de repente te surge algo en la cabeza y lo pintas, lo dibujas, luego lo intentan transformar, ya sea en collar, pendiente, fleco, flor, lo que sea, y no te sale. Y entonces dices, a ver, lo deshago, lo vuelvo a hacer, lo deshago, lo vuelvo a hacer. Y muchas veces se consigue. Ha sido pocas las veces que he desistido. No ha habido nunca que te ha desesperado y lo has tirado por la ventana a tomar viento. A ver, lo he dejado en su cestito correspondiente, en su cajita, he seguido con otra cosa, porque llegaba un momento que es que ya era una tensión conmigo misma increíble, que decía, a ver, para, respira, déjalo y lo retomamos al día siguiente o buscamos otra forma de hacerlo, ¿no? Pero es que soy muy cabezona. Entonces, cuando se me mete algo en la cabeza, vamos, es que no paro. Bueno, pero está bien porque es en invierno que bajará todo, obviamente, aunque trabajamos durante todo el año en todos los
en todos los aspectos, pero en el puerto y actividades de estas acuáticas que tenéis vosotros, en invierno bajarán un poquito. A ver, en invierno baja considerablemente, primero por el cambio del clima, el invierno, luego que las tardes a las 6 es de noche. Ya. Pero de todas formas nosotros tenemos la suerte de estar abiertos todo el año, es decir, pues sí, nos quedamos con un mínimo de personal, ahora tenemos trabajando a 24 personas. ¿94? 24. Pero te digo nada, que no me ha extrañado tanto, porque como estoy desde aquí, yo estoy viendo a una chica ponerle el chalequito a uno, a otra ponerle un casco, lo estoy viendo todo mientras hablo contigo así de reojillo. Digo, madre mía, si es que no paran. Sí, en verano reforzamos la plantilla, claro, porque sobre todo por eso, por dar la mejor atención al cliente. Luego ya en septiembre, pues normalmente tenemos niños becarios que están estudiando turismo también, que les viene muy bien. Pues gente que está en la universidad y se quiere sacar un dinerito, por ejemplo, de ayuda en playa, por ejemplo, de auxiliar en playa también para chalecos y todo este tipo de cosas que hace falta en playa. Y luego pues la plantilla de marineros profesionales, y pues los tenemos, digamos, casi todo el invierno, porque a lo mejor hay un día bueno en Marbella, tú sabes, ¿verdad?, que es espectacular. Madre mía, a lo mejor me encantan los días de invierno. En diciembre nos pueden hacer 24 grados, con el mar plano, y bueno, salir en barco es una maravilla. Sí, la verdad que es un lujo. Yo creo que no se disfruta tanto como se debería de lo afortunados que somos del mar. Yo sí, yo lo disfruto prácticamente a diario, pero hay personas que no lo disfrutan tanto. Viviendo en Marbella, exacto. Es que claro, como yo digo, en casa de herrero, cuchillo de palo, es sí, que es vivimos verdad. Aquí, lo tenemos tan cerca, que luego, por ejemplo, salimos de trabajar, pues hay que hacer la compra, o hay que poner una lavadora, entonces claro, dejamos, digamos, el ocio para los fines de semana o para los ratitos libres, ¿no? Sí. Pero hay que, yo soy de las que siempre saco, intento sobre todo sacar un ratito al día para mí. Si no es en el mar, es en la piscina de casa o es haciendo algo. Está en remojo un poco, ¿no? No, yo también, desde luego. Y para mí, estar haciendo estos programas en los puertos, estoy más feliz que una perdiz. Porque además ahora, aunque yo no esté ahí para bañarme, todos los que estoy viendo que están ya preparados con el chalequito puesto para irse, que se irán donde, la banana, el paracaídas, llevan hasta casco. Bueno, los que llevan casco son gente que va, personas, niños, adultos, cualquier persona, van a subir a los cacharritos. A los cacharritos. Aquí en el puerto sí, tenemos el Toro Loco. Oh, qué susto. El Toro Loco, que es una atracción, que es pues una plataforma de grande, y van como 2, 4, 6 y 8 personas, o sea, y van montadas así arcajadas como si llevaran un toro. Un toro. Entonces eso en el mar sobre todo desliza, ¿no? Y cuando hay olas es muy divertido porque da saltitos. Y si no, el sofá que es, como su nombre indica, un sofá redondo enorme que van sentados agarrados así, y ese ya es un poquito más extremo. ¿No habéis perdido a ninguno por el camino? No, lo que... ¿Lo has pensado? A ver, lo que sí es más fácil que se caigan es con la banana, porque la banana es la típica banana, que bueno, que banana. Un día enumeraré de todas las formas que ha venido las personas a preguntar. ¿Patas arriba o no? No, el chorizo, el salchichón, el perrito caliente. Ah, como te piden la banana. La banana es, yo creía que la había escuchado todo y cada año viene alguien y te sorprende. Con lo cual, madre, nunca lo había oído. Es divertidísimo oír a personas en otros idiomas y madre bueno, mía. Y los españoles, la imaginación que tenemos, que es sublime, calenturienta. Brutal. Imaginación calenturienta. Eso sí es muy fácil que te caigas, porque claro, es menos estable, ¿no? Yeah. Y la gente te lo pide muchas veces, quiero que me tires. Sí. Ay, no, por Dios, pero relax, tranquilo. Y hay gente que se tira, o sea, hay gente que va en el sofá y se tira. Bueno, pues que sigas disfrutando del verano, porque aunque estés trabajando, estás disfrutando, y que sigas haciendo joyitas, sí. Que ya veremos en esto. Me meteré a mirar todas tus joyitas, sobre todo de cara a la feria. De cara a la feria tenemos una cita pendiente. Exactamente. Y exactamente. Ya vendremos preparadas con... Sí, sí, con una bandejita, con todo. Con una bandejita, con todo. Pues muchas gracias, Antonia. A ti, Bárbara, siempre. Que tengas un buen verano. Ah, igualmente. Que te admiro mucho, ¿sabes? Y que... Gracias, ya vendré yo a montarme en algo contigo. Tan programas tan bonitos. Gracias. Aquí te espero. Pues sí, ahora no, porque el verano para nosotros es muy, muy...
muy ajetreado, pero claro que vendré a montarme en donde sea, da igual, casi que sea agua, agua. Que espero hayan disfrutado mucho con nosotros en este programa de Puerto Bárbaro, con Antonia aquí en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen, y nos despedimos. Gracias por estar ahí.